Y radiante mañana, en la que Pavel Muñoz López, alcalde electo de Quito, dará a conocer la situación en la que recibe la ciudad, dará también a conocer algunas de las primeras acciones que tomará y presentará al equipo de mujeres y hombres que trabajarán arduamente para que Quito renazca. Sin más preámbulos, damos la bienvenida y vamos a escuchar a Pavel Muñoz. Pavel. Adelante, Pavel. Gracias. Buenos días con todos y con todas. Para nosotros un placer presentar el día de hoy no solamente al equipo de la ciudad, sino los retos fundamentales que nos hemos trazado para esta nueva administración. Gracias a los medios de comunicación por estar presentes a esta invitación que tiene fundamentalmente dos propósitos. El primero, comentarles la situación en la que recibimos la municipalidad, contarles cómo ha sido el proceso de transición, cuáles son los principales detalles de ese proceso de transición. Entenderán ustedes que la información no es completa y la deberemos verificar y completar los primeros días de nuestra gestión, pero me parece que esto es importante. Y al final, presentarles al equipo de trabajo con el cual empezaremos a, digamos, direccionar los retos que nos habíamos planteado en campaña para cumplir un solo propósito. Este es mejorar la calidad de vida de quiteños y quiteñas y lo que hemos planteado, que Quito renazca, que es un esfuerzo colectivo. Me parece que es importante caracterizar en el momento en el que recibimos la alcaldía de Quito y en el momento en el que se encuentra la ciudad, la capital de la República, con el país entero. Creo que hay al menos dos elementos a destacar. El primero, este es el momento a nivel nacional con los peores indicadores de estado anímico desde el regreso a la democracia. La gente cree que la situación está mal, la gente no tiene expectativa de que las cosas en el futuro mejoren y por lo tanto se ha constituido este en el peor momento donde el estado de ánimo está muy decaído, estamos caracterizados por pesimismo y no hay expectativas de mejora en los próximos meses, en los próximos años. Esto es muy importante cuando uno asume una administración, porque entonces el ánimo de la sociedad está, digamos, del lado negativo, no del lado positivo, y supone para nosotros un gran reto incluso de comunicación y de elevar el estado anímico. El segundo elemento, me parece que también es fundamental tenerlo en mente, es que atravesamos una profunda crisis que se lo puede ver en todas las dimensiones. En la social, hay al menos tres elementos que marcan lo que acompaña ese pesimismo de los ecuatorianos, las ecuatorianas y evidentemente de quiteños y quiteñas. Tenemos los peores indicadores de seguridad, tenemos dos de las ciudades del país en las listas de las ciudades más peligrosas a nivel mundial y vuelve a haber esta percepción de que la inseguridad le ha ganado terreno a la protección de la vida. Recuerden ustedes, el nacimiento de los estados se da fundamentalmente por la protección de la vida, la garantía de la seguridad, y es esto lo que justamente está en cuestionamiento el día de hoy. El segundo elemento es el tema del desempleo. Quito tiene la tasa más alta, al menos el doble de la tasa de desempleo. Es nuevamente de pobreza y extrema pobreza. Si, por ejemplo, en el año 2017 llegamos a tener la extrema pobreza en un dígito, hemos vuelto a tener la extrema pobreza en dos dígitos. Por lo tanto, habla de que en términos de la crisis, la social es la principal expresión de esa profunda crisis que está viviendo el Ecuador. Inseguridad, desempleo y pobreza. Pero también esto sucede en el ámbito político. Ustedes conocen, nosotros tomaremos posesión del cargo el día 14. Evidentemente quiero además hacer una invitación para los dos actos que para nosotros serán importantes. El primero, el del día domingo 14, donde haremos la posesión oficial, la posesión más formal, si ustedes quieren. Pero para nosotros el acto más importante será el próximo sábado, el sábado 20, cuando nos reunamos con la ciudadanía en un abrazo mucho más grande. Las restricciones protocolarias, lastimosamente, del día sábado, al ser en el Teatro Sucre, impide que podamos darnos un abrazo con todas las personas que acompañaron el propósito de que Quito renazca. Pero el sábado siguiente tendremos esta fiesta, más bien de características más amplias, más democráticas, más populares, incluso si ustedes quieren, que son dos momentos centrales. Mientras eso sucede, el país atraviesa una severa crisis política también.
es la primera vez que se está ejecutando la Constitución, al menos en el planteamiento de un juicio político para el presidente de la República, y esto evidentemente marca una condición distinta a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales que llegamos en este momento. Por lo tanto, a la crisis social se suma la crisis política. Pero no podemos dejar de lado también la crisis económica. Es evidente que no hay una recuperación como debería darse a los niveles prepandemia. Y es evidente que la forma en la que se está administrando el país está acumulando un conjunto de necesidades, mientras por otro lado se acumula unas reservas que no están siendo utilizadas. Quiero poner el caso dramático y relevante, diría yo, que tuvimos en una reunión con el alto mando de la Policía Nacional y al frente el propio ministro del Interior. La Policía Nacional, destacada aquí en Quito, tiene deficiencias y no tiene capacidad operativa al 100%. Les están faltando motocicletas, les están faltando mecanismos de comunicación, cuando en ese mismo momento tenemos más de 9 mil millones de dólares depositados en reservas internacionales. Esto es algo que no se entiende. ¿Cómo puede ser que la policía no tenga motocicletas? ¿Cómo pueden ser que las UPCs estén absolutamente destrozadas, algunas de ellas, y al mismo tiempo estemos acumulando una de las reservas monetarias más altas y más grandes? Estas son cosas que de alguna u otra manera no se puede entender y que hacen parte de esa crisis económica. Esto, lo primero que quería decirles, en el contexto en el que asumimos la alcaldía de Quito, un estado de ánimo lastimosamente por el piso y una crisis que se expresa en todos los niveles, el social, el político, el económico, el institucional, al cual también habría que remarcar y que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, es un elemento que va a atravesar la administración del municipio de Quito y un conjunto de administraciones de todos los gobiernos autónomos descentralizados en el país y que también sucede a nivel nacional. Yo creo, y es importante decirlo, no decirlo sería, digamos, ocultarle una parte de la realidad institucional a la ciudad y al país, hay una suerte de parálisis estatal. Los funcionarios tienen pánico de tomar decisiones e implementar proyectos, programas, seguramente por el proceso de desinstitucionalización que hemos vivido en estos últimos años. Esto es lo primero. Lo segundo, darles algunos detalles de lo que ha sido para nosotros la transición. Yo quiero agradecer a quienes han estado al frente de ese proceso. Diego Martínez lo ha liderado, ha estado Belén Proaño y Alejandra Villasís de nuestra parte, tres funcionarias de parte del municipio saliente, y hemos desarrollado al menos 41 reuniones con 41 entidades, evidentemente, de las 68 que tiene el municipio de Quito. Esto habla de que lo que se está viendo como una excepcionalidad debería ser una regla democrática. Una administración saliente que entrega una información y una administración que entra, que se inaugura, que recibe, que exige esa información y que analiza esa información. De todas maneras, ese buen talante democrático no se acompaña de que tengamos y que hoy pueda decir yo que tengo toda la información, porque no tengo toda la información, y que esa información nos dé a nosotros confiabilidad, porque no tengo plena confiabilidad sobre esa información, y les voy a dar algunos detalles de eso. Pero esto es lo importante. 68 entidades tiene el municipio de Quito, 41 reuniones hemos tenido para verificar qué es lo que pasa con 41 de esas 68 entidades. Entienden ustedes que faltan algunas y donde alguna de esa información es relevante. Quiero que tengan en mente el tipo de municipio que tenemos. Tenemos un municipio donde hay 14 secretarías, hay 12 empresas públicas, hay 9 administraciones zonales, hay 3 agencias de control, hay 2 cuerpos de personal especializado, hay 3 institutos, hay 4 fundaciones y corporaciones, y en lo que tiene que ver con la prestación de servicios, hay 3 unidades de salud, una de bienestar animal y 35 unidades educativas. Esto es lo que tenemos. Es decir, un municipio que tiene una amplia cantidad, ¿sí?, un gran número de entidades adscritas, donde se concentra además más del 80% del personal. Tenemos 22 mil funcionarios en todo el municipio de Quito. De esos 22 mil funcionarios, como había dicho, un poco más del 80% está en las entidades adscritas al municipio y que son autónomas además. Estamos hablando del patronato, estamos hablando de las empresas, estamos hablando de las unidades educativas, estamos hablando de los centros de salud. ¿Sí? Algo cercano a las 3.800 funcionarios son los que tiene de planta el municipio de Quito. Esto lo digo porque siempre es una pregunta y me parece que es fundamental que los medios de comunicación y la ciudadanía tenga esos datos sobre la mesa. Hablamos de un aparato burocrático que tiene una gran cantidad de funcionarios, 22 mil en total,
pero hablamos al mismo tiempo de un municipio que entrega una gran cantidad de servicio. Por eso, cerca de 18.000 de esos 22.000 se encuentran en entidades adscritas, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Tránsito, por ponerles un ejemplo. Evidentemente, si tenemos un parque automotor de los más grandes del país, es evidente que tenemos un gran número de agentes de control. La gente que está en planta central son más o menos 3.800 funcionarios. Digo esto porque muchas veces a nivel de los medios de comunicación de la ciudadanía se preguntan y se hacen comparaciones del número de funcionarios de Quito respecto al de otros funcionarios, digamos, u otros municipios del país. No son comparables, no hay comparabilidad. Primero, estamos hablando de la ciudad más poblada. Digo esto porque además me encantaría darles ya a conocer los datos del último censo poblacional, que ya lo deberíamos tener. Tengamos esto en mente, yo creo que son cosas que es fundamental que un alcalde se lo diga a la ciudadanía. Los censos, que ya no deberían hacerse porque deberíamos tener registros administrativos, se hacen generalmente cada 10 años. Mientras se hace un nuevo censo, entre el año 0 y el año 10 se usan proyecciones. Ya es irresponsable utilizar proyecciones para el año 9, para el año 10, pero de alguna u otra manera se pueden utilizar mientras se tiene el nuevo censo. Creo que es fundamental, y yo aquí hago un primer pedido al Gobierno Nacional, que nos diga qué pasa con el censo poblacional. Porque si el censo fracasó, como tenemos la hipótesis de que ha fracasado, vamos a tener un gravísimo problema en la generación de política pública e incluso en la recepción de los recursos que nos provienen por transferencias del Gobierno Central. ¿Qué está pasando con el censo? Recuerden ustedes que se detuvo por el tema de la pandemia. Estamos en el año 2023. Si ya es irresponsable utilizar proyecciones del censo del 2010 al 2020, imagínense la falta de información que tenemos 2021, 2022 y 2023. Es irresponsable que no se le esté diciendo al país qué pasan con esos datos. Por lo tanto, ¿cuánta población mismo tiene Quito? ¿Cuánta población tiene Guayaquil? ¿Cuánta población tiene Manabí? ¿Cuánta población tiene, qué sé yo, algunas otras ciudades y algunas otras provincias? Y esto, para quienes venimos de una línea de planificación y vamos a hacer las cosas no de manera improvisada, sino de manera planificada, es fundamental que tengamos, ¿no es cierto?, cuánta población tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo es la pirámide demográfica y algunos otros detalles fundamentales para que esto lo podamos hacer. En términos ya presupuestarios, el municipio de Quito tiene para este año al menos 1.480 millones de dólares. Estos 1.480, 962 millones están en la administración central y 518 millones están en las entidades autónomas. Este también es un dato muy importante que ustedes lo puedan tener, ¿sí? De los, cuando yo digo cerca de 1.500 millones de dólares, estamos sumando lo que tienen las empresas, las entidades autónomas, más lo que tiene el municipio de Quito. Al 30 de abril, de los 962 millones de dólares de planta central para este año, solamente se nos está dejando disponibles 375 millones de dólares y a esa información debería restarle compromisos que no nos han dicho cuáles son. He visto, no recuerdo exactamente el medio de comunicación, pero estos días he visto el gran apuro de un conjunto de contratos de última hora, ¿sí? Si estaban planificados y se los hicieron, estoy de acuerdo. Si no estaban planificados y lo que han querido con eso es disminuir la falta de ejecución presupuestaria, seremos con el Consejo Metropolitano de Quito severos en la fiscalización del caso. Se han acelerado algunos procesos contractuales que evidentemente restan las posibilidades que tenemos nosotros como nueva administración de manejo de recurso corriente y de recurso de inversión. En el ámbito, insisto, de la planta central, de los 962 millones que debíamos tener para este año, están quedando 375 millones de dólares. Y esos 375 millones de dólares debemos verificar cuánto hay que restarle de los anticipos, de los compromisos, de lo que ya está para ser devengado. Por lo tanto, evidentemente, vamos a tener unos recursos menores. No tenemos detalle de esos rubros, no tenemos detalle de esos contratos, no tenemos detalle de cuánto de los 375 millones de dólares que están disponibles están comprometidos ya. Quiero ser gráfico en esto. Si una administración recibe 1 millón de dólares, pero está contratado
medio millón de dólares. De un pago que se tiene que hacer en 2 meses, no tengo 1 millón de dólares, solo tengo 500 mil. Por lo tanto, esta información al día de hoy no es una información de la cual yo les pueda dar fe, certeza, ¿no es cierto?, y claridad. Por lo tanto, tendremos, como ya voy a anunciar, semanalmente un espacio de comunicación en el cual estos detalles se irán, afinando. En términos de inversión, el alcalde saliente nos había dicho en nuestra primera reunión que quedaban cerca de 600 millones de dólares en caja. Con los contratos que se han hecho, con la información que hemos ido revisando, estamos hablando de que no vemos más de 200 millones de dólares para poder hacer obra en estos meses que quedan. Este es un elemento muy importante que ustedes lo tengan en mente, porque buena parte de nuestras propuestas de campaña, que las empezaremos a hacer desde el día 1, tendrán más velocidad de ejecución en el año 2. Yo creo que esto es importante. Recuerden ustedes, los ejercicios presupuestarios empiezan en enero, terminan en diciembre, nosotros estamos asumiendo el 14 de mayo, por lo tanto hay un presupuesto que está extendido, hay un presupuesto que está comprometido y que restringe mucho nuestras capacidades de que en este año vayamos con toda la fuerza y todo el ímpetu que queremos para cumplir las ofertas que hicimos en campaña. Nuestro año central será el año 2 y el año 3, donde ya un presupuesto elaborado por nosotros para cumplir las prioridades que demandan los quiteños y quiteñas lo tendremos efectivamente el próximo año. En términos de deudas que el gobierno central tiene con la municipalidad, podemos sumar, hay que verificar el detalle, pero en nuestra información estamos hablando cerca de 300 millones de dólares. Recordemos que hay transferencias que se las hacen permanentemente y estas transferencias deben ser hechas de manera puntual, si no el gobierno va acumulando deudas, no solamente con Quito, sino con los 221 cantones del país. Y para Quito en lo particular tenemos cerca de 140 millones de dólares, que son un ofrecimiento que se lo ha hecho en los 2 últimos años para cumplir los compromisos del metro de parte del gobierno central, que hasta este momento no llegan. Por lo tanto, de las primeras reuniones que tendré yo con el gobierno nacional será para tener las cuentas claras y saber cuánto efectivamente le adeuda el gobierno nacional a la municipalidad. La información que tenemos este momento nos habla de una deuda que podría llegar a los 300 millones de dólares. Finalmente, les diría que faltó entregarse alguna información detallada sobre lo que les decía, contratos que están en ejecución, la fecha de ejecución de sus contratos y los montos que vamos a tener que devengar. Creo que es emblemático, por ejemplo, lo que pasó o lo que pasa en la EMOP. En la EMOP tenemos cerca de 200 millones de dólares para hacer ejecución de obras que son importantes. Ustedes han visto lo que ha señalado la prensa, que será materia de fiscalización, evidentemente, si están o no están concentrados de esos contratos de repavimentación en unas pocas empresas. A mí no me va a interesar llorar sobre la leche derramada. Haremos el diagnóstico, le daremos a ustedes la información, pero nos dedicaremos a trabajar. Pero no hemos visto una claridad de respuesta de las entidades autónomas frente a la rectoría que debe ejercer el municipio. Y con esto ya me voy pasando al segundo campo de información que quería compartir con ustedes, que es la presentación de nuestro equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Y empiezo a detallar los nombres de quienes nos acompañarán en la, en la administración. Pero esto es muy importante. Miren, y entre los temas que yo tengo que detallar, la Contraloría General del Estado le hizo una recomendación al municipio de Quito y nosotros estamos de acuerdo con la recomendación. Lo que no estamos de acuerdo es que de la recomendación que se hizo hace más de un año, casi 2 años ya, se haya tomado todo ese tiempo el municipio para dejar estructurado un nuevo orgánico funcional del municipio. ¿Sí? Si se lo ha hecho a pocas semanas de que nosotros entremos, al menos me parece una falta de consideración. Debo dejar dicho que yo le planteé al alcalde Guarderas que juntos vayamos a la Contraloría General del Estado, le digamos que el ejercicio está cumplido, pero que evidentemente nosotros debemos revisar el contenido de ese ejercicio para saber si se adapta a lo que los quiteños votaron en urnas. Esto rebasa a lo que la técnica diga. Detrás está el mandato de los quiteños. Voy a poner un ejemplo. Si yo comprometí, como lo he hecho, una regularización masiva de barrios, no tiene sentido que le quiten peso y que casi desaparezca la unidad regula tu barrio. No sé si es claro lo que quiero decir.
si nosotros vamos a tener un tema de prioridad en la seguridad, no podemos debilitar institucionalmente el área de seguridad. Entonces, lo que los quiteños y quiteñas votaron en urnas, que se convierte para mí, para nuestro equipo de trabajo, en un mandato, tiene que tener la expresión institucional de vida. Por lo tanto, no puedo debilitar entidades que serán claves de nuestra gestión e incluso podré cerrar algunas que pasan o pueden pasar por un proceso de optimización. Pero no cabe que quien sale le deje armada la estructura a quien entra. Por lo tanto, y este es un anuncio que también se los hago a medios de comunicación y a la ciudadanía, de las primeras decisiones será suspender la aplicación de ese nuevo estatuto orgánico mientras nosotros podamos verificar que ese estatuto orgánico, ¿no es cierto?, puede ser mejorado. Les doy un ejemplo. Si decimos que tenemos cerca de 3.800 funcionarios en planta central, pero tenemos cerca de 18.000 en las entidades adscritas, dígame dónde tengo que hacer la principal reforma. Evidentemente no es en la fusión de comunicación con relaciones internacionales, que la podemos hacer, pero ahí estamos hablando de un ahorro que es insignificante respecto al conjunto de donde está el peso duro, digamos, administrativo. En cambio, obvio que tenemos que entrar a optimizar, por ejemplo, el proceso de recolección de residuos sólidos. Entonces, al menos yo soy, en esta materia sí soy especialista, no me dejaré contentar con las bambalinas e iré a hacer las reformas donde verdaderamente vamos a tener cambios sustantivos, incluso administraciones, incluso ahorros serios, digamos, en los recursos del municipio. Pero más allá de eso, yo creo que es importante que se tenga en mente estas características de la gestión municipal. Primero, la rectoría de la política pública. Este es un tema fundamental. El gobierno nacional o un gobierno local, como el gobierno del Distrito Metropolitano de Quito, y yo les voy a pedir incluso a los medios de comunicación que me acompañen mucho con ese mensaje. El Distrito Metropolitano de Quito, de la capital de la República, porque hay que darle también el peso debido a algo que se perdió, el sentido de capitalidad. Y en ese sentido de capitalidad es fundamental que debemos tener rectoría y orientación de la política pública. ¿Qué queremos en los temas sociales? En salud, en educación. ¿Qué queremos en los temas de movilidad? ¿Qué queremos en los temas ambientales? ¿Qué queremos en los temas educativos? ¿Qué queremos respecto al uso del suelo y a una democratización del crecimiento de la ciudad? Eso es materia de política pública y para eso hay una rectoría. Quienes ejercerán la rectoría serán las secretarías. Y por lo tanto, hoy presentaré al equipo de Quito, porque no quiero que sea visto como el equipo de esta administración o el equipo de la alcaldía de Pavel Muñoz, ¿no es cierto? Es el equipo de Quito que tiene un solo propósito, que esta ciudad renazca. Y estos equipos, este que se constituye en el gabinete, serán quienes estén al frente de las secretarías. Se constituyen el gabinete de la alcaldía y tienen la tarea fundamental de dar rectoría en los distintos campos que serán presentados. Segunda característica, Quito es una ciudad ya muy grande. Cuidado y ustedes se confunden con que solamente tenemos parroquias urbanas que constituyen este, digamos, desordenado chorizo que va de norte a sur y de sur a norte. No, el Distrito Metropolitano de Quito tiene también 33 parroquias rurales y en su conjunto hablan de un territorio muy extenso y un territorio que tiene que ser administrado de manera desconcentrada. No es lo central que hagamos y que tomemos las decisiones en el casco colonial, es que esas decisiones se conviertan en proyectos, en intervenciones en los territorios. Por lo tanto, lo segundo que hay que tener en mente son administraciones zonales. Me adelanto a un tema que lo discutiremos más adelante con la ciudadanía. Hoy tenemos 9 administraciones zonales, pero creo que habrá que crear una 10ª administración zonal. ¿Por qué? Si tenemos el Chocó Andino, y el Chocó Andino es una reserva de biosfera, ¿qué sentido tiene que el municipio administre el Chocó Andino de la misma forma en la que administra San Carlos? No tiene ningún sentido. El Chocó Andino tiene otras características. 70% del territorio del Chocó Andino está en Quito. Hoy ha tenido mucho protagonismo en estos años el Consejo Provincial y me parece digno de rescatar con la compañera amiga Paola Prefecta en la prefectura de Pichincha. ¿Sí? ¿Y a quién le han oído hablar del Chocó Andino? Yo le he oído hablar principalmente a la prefectura. No puede ser que el municipio de Quito no esté hablando del Chocó Andino cuando el 70% del total del territorio del Chocó Andino está dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Y en ese sentido seguramente esa será la administración zonal número 10 para que se administre esta zona de sensibilidad y de conservación, sensibilidad ambiental y de conservación de manera distinta que se lo administra un barrio urbano de la ciudad. No sé si es claro, no soy claro en el ejemplo.
Por lo tanto, lo segundo que quiero dejar marcado es el peso de las administraciones zonales. Le daremos más capacidad de decisión y le daremos incluso más presupuesto a las administraciones zonales para que no toda la política y todas las acciones y proyectos del municipio queden concentradas en planta central, en el casco colonial, sino que aterricen, ¿no es cierto?, a esos territorios, porque es ahí donde hay que ejecutar. Y tercero, que es importante tener presente, son las empresas públicas, que por lo tanto las empresas públicas son ejecutores nada más, pero ejecutores muy importantes de la política pública ejecutada o planteada en las secretarías. Digo esto porque no cabe, como sentimos en este momento, que tengamos una empresa, por más presupuesto que tenga más peso, ¿no es cierto?, de decisión que el secretario o la secretaria. No puede ser que haya una empresa municipal que no responda directamente a la rectoría de esa cartera de Estado, por llamarle de alguna otra forma. Entonces, quiero que tengan presente ustedes las tres patas fundamentales de nuestro modelo de gestión, y hay una cuarta que es aún más importante, es secretarías elaborando política pública, administraciones zonales ejecutando esa política pública en el territorio y empresas y entidades autónomas como el patronato, como las unidades educativas, ejecutando ya programas específicos de esa política pública. Siendo así, quiero presentar, y estoy muy contento de presentar, a este que se constituirá en el equipo de la ciudad. Lo juzgarán ustedes, pero tenemos un gabinete de primera que está a la altura de lo que hemos planteado para esta ciudad, pero lo que es más importante, que está a la altura de lo exigido por esa cuarta, ese cuarto pilar que para nosotros será el esencial dentro del modelo de gestión, la ciudadanía. No concebimos una administración de espaldas a la ciudadanía, concebimos una administración de cara a la ciudadanía, concebimos una administración con la ciudadanía. Por lo tanto, el sistema de participación que tengamos, donde ejecutemos lo que ya es necesario, como los cabildos, la silla vacía, tendrá también gran promoción de parte de las secretarías, por ejemplo, con los consejos consultivos y con gabinetes en el territorio que lo vamos a hacer, o con, por ejemplo, el ejercicio de rendición de cuentas semanal. No lo podré hacer el día lunes 15 porque estamos recién llegados, pero al siguiente lunes quedan sobre todo los medios de comunicación invitados a nuestra rendición de cuentas semanal. Será aquí mismo, en el IACO, todos los días de lunes, desde las 7:30 de la mañana a las 9 de la mañana. Se les presentará en su momento el esquema, pero además tendremos posibilidad de conversar con los medios de comunicación sobre este aspecto. En materia ya incluso comunicacional, quedarán invitados a lo que pueda hacer, a lo que podamos formalizar una vez al mes, ¿no es cierto?, con sobre todo quienes hacen reportería de la ciudad. Me encantará desayunar con ustedes y no solamente ver desde las pantallas lo que dicen sobre la ciudad, sino qué quejas, qué reclamos ciudadanos están haciendo, porque más que como medios de comunicación en ese momento, les veré como portadores de un mensaje de esas exigencias ciudadanas que tienen que ser atendidos por nosotros. Así que quiero empezar entonces la presentación del que será el equipo de la ciudad, en términos administrativos, el gabinete de la alcaldía, y empiezo con Cristian Cruz, que estará en la administración general. Cristian Cruz es especialista en el sector financiero bancario, sus estudios son en el ámbito de las finanzas y la economía, y fue superintendente de bancos, lo conocen seguramente por eso, también fue exintendente general de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Bienvenido, Cristian. Quiero continuar con Carolina Andrade. Carolina Andrade estará al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. Ella es politóloga, tiene una maestría en ciencias políticas con mención en asuntos públicos, más de 12 años de experiencia en inteligencia estratégica y en seguridad pública y del Estado. Ha trabajado como subsecretaria general de inteligencia del Ecuador, ha sido consultora de las Naciones Unidas y es asesora para América Latina del Instituto Igarapé, un instituto que en Brasil trabaja clima y seguridad. Carolina, bienvenida. Quiero continuar con quien estará al frente de la Procuraduría Metropolitana, el doctor Andrés Segovia. Él es abogado, máster en argumentación jurídico, es exsecretario del Consejo de la Judicatura, exprosecretario de la Asamblea Nacional, asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, integra el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y Archiveros Sin Frontera en Ecuador, ha sido además secretario de la Asamblea Nacional en su momento y será un gusto también que trabajemos en la Procuraduría. Quiero continuar con María Sol Ruilova. Ella será la secretaria de Salud, es doctora en Medicina y Cirugía, máster en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
viceministra en Atención Integral de Salud, del que yo considero la administración de salud más potente que ha tenido el Ecuador desde el regreso a la democracia, consultora de UNICEF, gerente de calidad y seguridad de paciente del Hospital Voz Andes. Querida Marisol, también bienvenida. Diego Martínez estará al frente de la Secretaría de Planificación. Él es máster en Economía del Desarrollo, fue presidente del directorio del Banco Central y miembro de la Junta de Política y Regulación Monetaria, fue también gerente del Banco Central del Ecuador, fue ministro coordinador de Política Económica, fue subsecretario, es decir, viceministro de Planificación de Inversiones y también ocupó un cargo de viceministro en la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología. Un gusto, amigo y compañero. María Belén Proaño estará en la Secretaría de Inclusión Social. Ella es máster en Economía y es bachelor en Finanzas, consultora en proyectos de fortalecimiento de información estadística oficial, asesora en Desarrollo Sostenible, Economía y Política Fiscal, especialista en sistemas de seguimiento, monitoreo de políticas públicas, agendas nacionales e internacionales de desarrollo. Y en el ámbito de la economía, ustedes saben, hay quienes vienen de las finanzas, hay quienes vienen de otras áreas, pero con María Belén vamos a poder trabajar desde la economía, los temas de desarrollo y atención de protección social que será tan importante. Bienvenida, Marabel. Quiero continuar con José Morales. Él estará al frente de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda. Es arquitecto y máster en docencia universitaria e investigación educativa. Lideró el equipo del Ecuador que participó en el proceso de construcción y redacción de la nueva agenda urbana. Recuerden ustedes, esto es muy importante, Quito se convirtió en el referente mundial de la agenda para las ciudades. Hábitat 3, que fue hecho aquí, tuvo dentro de ese equipo de concepción de Hábitat 3 a José Morales. Ha venido trabajando en la cooperación alemana GIZ en temas de desarrollo de la agenda, justamente de Hábitat que se desarrolló en Ecuador y que somos, nosotros fuimos la única candidatura y hoy somos una administración comprometida con dos grandes acuerdos de los que el Ecuador es parte. Nuestra propuesta de desarrollo tiene un énfasis particular de cómo vamos a cumplir la meta de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, estará a cargo sobre todo de las áreas más sociales, pero también a cargo de territorio y hábitat el cumplimiento de la agenda al 2036. Cuando en 2016 se hizo aquí Hábitat 3 en Quito, se generaron compromisos de 20 años y esos los vamos a hacer. Y también José lideró el equipo técnico que redactó el proyecto de la ley de uso y gestión de suelo, que hoy es tan importante. Bienvenido, José. Quiero continuar con María Isabel Salvador, ella será secretaria de Educación. Ella hizo sus estudios en educación, estudios en liderazgo, mujeres y política pública y un programa de aprendizaje y comprensión en la Universidad de Harvard. Es exgerente de proyectos educativos para América Latina de GetAbstract, es exasesora del Ministerio de Educación, exgerente del Departamento de Docentes de Santillana, además una, connotada deportista en este momento. Así que muchísimas gracias, Isabel, por estar también en este equipo. Santiago Sandoval estará acompañándonos en la Secretaría de Ambiente. Él es en máster en Economía Ecológica. Sus estudios de posgrado los hizo en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en temas de investigaciones socioecológicas y de sostenibilidad y ha sido asesor en varias entidades públicas en temas ambientales, de planificación y desarrollo. Santiago, bienvenido. Alexandra Álava estará con nosotros en la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación, un campo muy importante, a ratos poco desarrollado, pero fundamental. Es ingeniera electrónica con 28 años de experiencia en tecnologías de información y comunicación, formación gerencial en un programa de Siemens, en el cual estuvo mucho tiempo como exgerente regional en ingeniería de Siemens en la región andina, exgerente general de Siemens Comunicaciones en Ecuador y ex ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Un gusto también, Alexandra, estés en el equipo de trabajo. Santiago Aguilar estará con nosotros en la Secretaría de Comunicación. Él es doctor en literatura hispanoamericana, es máster en comunicación y opinión pública, es director de Radio La Calle, ha sido director de Radio La Calle y docente de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Santiago, bienvenido.
No puede estar aquí presente, ella está en este momento en Estados Unidos cumpliendo compromisos académicos, pero al frente de la Secretaría de Cultura estará Valeria Coronel. Valeria es doctora en Historia, pero ha sido fundamentalmente asesora en términos de patrimonio, derechos culturales en el Ministerio de Cultura, viene trabajando en el ámbito cultural, miembro del Consorcio Interuniversitario de Patrimonio Documental y es profesora de Flaxo Ecuador, pero sobre todo ha sido profesora invitada en universidades de Estados Unidos, de Latinoamérica y Europa. Así que quiero que le demos un aplauso a la distancia a Valeria Coronel. Alex Pérez nos acompañará en la Secretaría de Movilidad. Él es doctor en Ingeniería Civil con especialización en transporte. Es ingeniero geógrafo y de medio ambiente de formación, ex viceministro de Gestión del Transporte, ex subsecretario de Transporte Terrestre, especialista en transporte para la comunidad andina. Estuvo trabajando para justamente este organismo, la comunidad andina, y acaba de terminar algunos temas de asesoría en banca multilateral. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alex. Sigo con Paulina Procel, ella es secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, economista y máster en Hacienda Pública y Administración Financiera. Ha sido asesora de la Subgerencia General del Banco Central, así como de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Así que, Paulina, muchas gracias, bienvenida. Y estoy muy contento y orgulloso de presentar también como parte de este equipo de trabajo a mi amiga, a mi compañera, con quienes hemos hecho ya tareas de gobierno, Karina Vance. Ella estará al frente de la Secretaría. Esto es como en el fútbol a veces descolocar, ¿no? Todos diríamos que Karina, y esto es lo que empezamos a trabajar, esté al frente de los temas de salud pública, pero estamos muy bien cubiertos con Marisol, que fue viceministra justamente cuando Karina fue ministra, pero Karina estará en la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, un tema fundamental para la gestión, lo hemos dicho, la participación con la gente. Karina es en este momento candidata a PhD en Salud Pública, es máster en Salud Pública, licenciada en Historias y Ciencia Política, fue ministra de Salud Pública, insisto en lo que yo considero, nada más y nada menos que Karina tuvo a su cargo la ejecución de 8,000 millones de dólares que se convirtieron en la inversión más importante en la historia del sector salud para que hayamos tenido hospitales nuevos y hospitales repotenciados. Esto es nada más lo que hemos puesto en este momento para la ciudad. Pero también ha sido consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, directora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno de Salud de la UNASUR, que es tan importante los elementos de integración regional que esperemos que además Quito vuelva a ser la capital de Suramérica, que es tan importante, la capital de UNASUR. Gracias compañeros, gracias compañeras, gracias amigos, gracias amigas, gracias profesionales por haber optado en una tarea que termina siendo compleja. Alguien me decía, de las instituciones más riesgosas que hay en el Ecuador es servir a la ciudadanía. Y este equipo, que es un equipo de primera, muy bien podría ser un gabinete nacional con la responsabilidad que tiene a su cargo, cuenta entre sus filas con gente que ha estado como superintendente, como gerente del Banco Central, como ministros o viceministros, como asesores internacionales, como docentes en las universidades más prestigiosas, y Quito no puede esperar menos. De hecho, la responsabilidad que tienen ustedes, compañeros y compañeras, la responsabilidad que tenemos todos, no es de cara a la alcaldía, a la administración, es de cara a los quiteños y las quiteñas para cumplir el propósito que hemos planteado. Que Quito renazca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pavel, y bienvenidas y bienvenidos a todas estas mujeres y hombres que trabajarán denodadamente por Quito. A continuación vamos a atender 5 preguntas de los medios de comunicación. En primer lugar, Carla Delgado de Cuevisa. Carla, por favor. Bueno, alcalde, primero éxitos en sus funciones y creo que es la pregunta que nos hacemos la mayoría de quiteños luego de esta serie de operaciones comerciales y pruebas que han hecho en el metro y que definitivamente
han fracasado, ¿no? Queremos saber si usted va a continuar, va a esperar algún tiempo, ¿qué es lo que va a hacer precisamente en torno a esta situación? Muchas gracias por la pregunta. Yo quiero sobre todo resaltar parte de su pregunta. Ha fracasado, de acuerdo, totalmente de acuerdo. No ha habido una sola fecha del municipio que haya cumplido en materia de la inauguración del metro. Mire, se lo digo así y lo digo con mucha frontalidad, porque el hecho de que hayamos tenido un proceso ordenado de transición no me exime a mí de las críticas que debería hacer. Pero lo que hagan con su prestigio personal e institucional realmente no es de mi competencia, no me tiene sin cuidado. Pero que hagan que la obra más importante de Quito pierda prestigio, eso no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque el ciudadano que mañana quería subir al metro dice, no, no funciona bien. Efectivamente nos demoramos hasta 10 minutos en el sistema de transporte más modernos que tiene en este momento claramente América Latina e incluso el mundo. Pero no puede ser que me demore 45 en pagar, ¿no es cierto?, lo que me permite entrar, el pasaje. Entonces es una barbaridad. Lo he dicho de forma gráfica. El metro de Quito es como si tuviéramos un auto Ferrari. Pero si no está a punto el sistema de recaudo, que dicho sea de paso, sí es un sistema de recaudo moderno, pero que no está a punto, es como que tengamos ese Ferrari con llantas de bicicleta. Simplemente estamos matando a la tecnología. Detrás de esto hay una mala administración contractual, claramente. Mire, en este momento, y se lo digo así, y habla de lo que yo haré, no necesitamos un experto en materia ferroviaria. ¿Qué sentido tiene que quien esté al frente de la gerencia del metro esté discutiendo de materia ferroviaria con los operadores de más prestigio en el mundo? Lo que necesitamos es un administrador de proyecto, un project manager, como se llama lastimosamente en el mundo de la administración, para que haga que calcen y empaten los engranajes que en este momento tienen que juntarse para que ese sea un reloj, ¿no es cierto?, absolutamente puntual y que funcione con una calidad excepcional. Estamos hablando de quienes construyeron el metro. Quienes construyeron el metro están en la etapa de programación automatizada del metro, ¿sí? Deben terminarlo. Para que Quito termine de recibir al 100% el metro y se lo entregue al 100% al operador que es Transdev y Metro de Medellín. Pero en esta ecuación tenemos el sistema de recaudo aparte, el mantenimiento aparte, ¿sí?, y los trenes aparte. Por lo tanto, tiene que haber alguien que tenga la capacidad de empatar estas piezas. Porque le digo con toda frontalidad a la ciudadanía, pero a quienes están detrás de la operación, no permitiré que me digan, por ejemplo, que no operan las escaleras mecánicas porque no tienen los documentos para saber cómo operan las escaleras mecánicas. O sea, porque me han dicho eso, esto parece broma, pero me han dicho, no voy a permitir. A los operadores del metro les diré que si no pueden operar escaleras mecánicas, nos tendremos que poner ya en otro talante, ¿no es cierto?, para que operen lo que verdaderamente pueden. Pero no puede ser que esta sea una respuesta para la ciudad. Y además no puede ser que el metro de Quito no le ha entregado una cosa tan simple como el manual de operaciones de las escaleras eléctricas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que hayan generado una negociación sobre la cual, si el tren va a empezar a funcionar por partes, le paguen la totalidad de la factura mensualmente al operador? Mire, yo le ponía este ejemplo. Perdóneme que entre en esta materia y perdón que me detenga, pero creo que es fundamental. Si yo voy a limpiar una casa y me dan solamente las llaves del primer piso y todo el segundo piso está cerrado, yo no puedo cobrarle a la persona a la que le estoy limpiando la casa la limpieza total, pues tengo que cobrarle del primer piso. Pero aquí vamos a tener que pagar de la limpieza total porque negociaron mal. No puede ser que en época del señor Rodas hayan sacado, mire, yo tendré que hacer la posesión el 14. No sé si me ponga corbata, pero al menos tendré que ir con pantalón, camisa, ¿no es cierto?, y saco. Si yo saco la camisa de mi vestuario, no me estoy ahorrando plata, le estoy mintiendo a la ciudadanía. ¿Por qué le digo esto? Porque sacaron el sistema integrado de recaudo para decir que se estaban ahorrando unos recursos, cuando después tuvieron que volver a poner el sistema de recaudo. Y por eso es que hoy el sistema de recaudo, de alguna u otra manera, es una pieza que está descontextualizada de quienes construyeron el metro y quienes lo están operando. Entonces, estas irresponsabilidades no las vamos a permitir. Por lo tanto, vamos a ser enfáticos, el metro de Quito, se los digo a los quiteños y quiteñas, tenemos la obra más importante de la historia de la capital, sin duda alguna. Vamos a tener el sistema más moderno, sin duda alguna, pero yo trabajaré para que ese sistema esté funcionando óptimamente. Nos pusieron una trampa mortal, porque usted me hace una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Paramos o
mantenemos estas pruebas de operación, porque no hay un funcionamiento comercial, son pruebas de operación. Si usted quiere irse a la una de la tarde, puede irse a la una de la tarde, debe irse a la una de la tarde y puede entrar a una parada. Si usted quiere entrar en una parada, tiene que entrar en cualquier parada. Entonces, ¿qué va a pasar con la barbaridad que hicieron? Insisto, me detengo en estos elementos porque son fundamentales. Con la barbaridad que hicieron es que mañana pasado los ciudadanos van a ir, van a querer pagar su pasaje, ven una fila importante, ¿y qué va a hacer la autoridad? Abre las puertas. Una barbaridad. Porque no están generando la cultura metro, no están generando la forma en la que debemos acercarnos al metro. Tenemos cajeros automáticos, ¿por qué no hay a los propios estudiantes de las unidades educativas del municipio? ¿Por qué no les capacitamos para que sean ellos quienes apoyen, por ejemplo, a que la gente se acerque, ya no al cajero manual, sino al cajero automático para ahí generar su tarjeta, por ejemplo? ¿Por qué no se les ocurrió generar una venta de QRs con algún saldo cargado ya para unos 5, para unos 10 viajes? Es una barbaridad. Por lo tanto, no me ahondo en detalles, pero le quiero decir que nosotros vamos a poner verdaderamente en funcionamiento el Metro de Quito. La primera reunión que convocaré será sentarles a los tres en la mesa, porque además es una cosa fundamental. Y me voy a ir con este elemento de detalle porque habla, ¿no es cierto?, de lo que debemos hacer. Aquí hay dos hipótesis. Porque en la semana que empezó la operación comercial, la operación pagada, digamos, se paró un metro. Nos han dicho que ese metro se paró porque se accionó un mecanismo de emergencia de parte de un ciudadano. Si es que esto es así, he pedido el video para ubicar al ciudadano e ir a la casa del ciudadano con la factura y decirle al ciudadano, su irresponsabilidad le costó esto a la ciudad. Porque no puede ser posible que vayamos a tener el sistema más moderno y que estemos sometidos a las travesuras de algunos pocos. Me iré, porque además sabe que no está hecho. No está hecho una normativa para que podamos sancionar a los ciudadanos que hagan esto. ¿De cuál va a ser la multa? Sí, yo pondré la multa más alta, pero alguien deberá pagar 5 mil, 8 mil, 10 mil dólares, ¿no es cierto?, si se le ocurre accionar un mecanismo de emergencia que primero puede generar accidentes y segundo puede dañar un metro, como efectivamente ese metro no pudo funcionar. Si es que es la hipótesis cierta de que un ciudadano de manera irresponsable accionó un mecanismo. Si no es eso verdad, porque esa hipótesis en este momento empieza incluso a surgir, y lo que hubo es la falla del metro, del tren que estaba transitando, seré igual o el duro de severo. Porque no puede ser que a pocos meses de la operación ya un tren esté dañado. Y no puede ser, porque recuerde usted, le fueron literalmente a botar los metros, los trenes, a la capital, ¿no es cierto?, a la ciudad, porque no recibieron. Les entregaron, la entrega de acta de recesión fue hecho, o más bien dicho, la entrega de los trenes fue hecho en una notaría. Eso es una barbaridad, porque entonces detuvo la generación de los talleres de mantenimiento, porque no podríamos estar manejando ese Ferrari sin estar claros de cómo va a ser mantenido. Por lo tanto, vamos a ser severos en que la empresa Metro de Quito funcione como tal, y a quienes estén vinculados con la construcción, el cobro, el mantenimiento y la operación del metro tienen en mí un aliado, pero al mismo tiempo tienen un celoso cuidador de los intereses de la ciudad. Con el contrato en la mano tendremos que sancionar lo que fuera necesario. Muchas gracias, Pavel. Gracias a Carla por la pregunta. A continuación vamos a escuchar a Stephanie Paz de Teleamazonas. Buenos días con todos. Éxitos también para su gestión. Yo quisiera, a propósito de este tema del metro, conocer quiénes serán precisamente las autoridades que estarán dirigiendo instituciones municipales, por ejemplo, el Metro de Quito, la empresa de agua potable, EMOP, EMGIRS, EMASEO, sin duda entidades e instituciones básicas para el funcionamiento también de la ciudad. Otro tema es si es que tiene previsto también como parte de esta reestructuración, como parte de esta suspensión por el momento de esta reestructuración que emprendió la actual administración, ¿tiene previsto quizás cerrar alguna entidad municipal? Y la última es cómo se ha planteado el tema de la reestructuración del transporte público en superficie para que pueda funcionar el metro, como lo ha anunciado en el último trimestre del año. Gracias. Preguntas muy importantes, Stephanie. Lo primero, sí, ya tenemos definidas algunas gerencias y particularmente ya tenemos definido en el metro quién vendrá. Pero démosle un orden al tema del anuncio de, digamos, el personal que estará al frente de las principales responsabilidades de Quito.
Si este equipo ha sido invitado a que sean los secretarios y las secretarias del municipio, mal podría yo hacer ese anuncio de las nuevas gerencias sin que lo hagamos de manera conjunta, porque en el caso del metro tendremos que hacerlo bajo la rectoría del secretario de movilidad y así en los otros sectores. Así que ya está definida la persona que vaya al metro de Quito, lo anunciaremos en las próximas días, ¿sí?, cuando demos una idea de cómo quedan todos los sectores. Esto es lo primero. Entonces, sí tenemos definidas, estamos afinando algunos detalles con los secretarios, porque solamente a partir de este momento entonces empezamos a constituir el equipo completo para que quien venga, sobre todo en empresas, no venga creyendo que viene a una isla autónoma, venga a saber que va a ejecutar la política generada por este equipo. Primero. Lo segundo, mire, sí vamos a hacer optimizaciones, pero optimizaciones no porque nosotros seamos partidarios de los dogmas de la administración pública, sino porque necesitamos mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía. Y tal vez uno, el principal, es la gestión de los residuos sólidos. Y les voy a pedir a ustedes que me acompañen en este proceso, porque ahí la ciudadanía tiene que estar clara de la bomba de tiempo ambiental que tiene Quito. Quito tiene una bomba ambiental con el INGA y debemos hacer al menos tres cosas a la vez. Número uno, el cierre ambientalmente responsable del INGA. Eso pasa por al menos dos cosas. La construcción del nuevo cubeto, por eso yo no pedí que se pare, sino que más bien que constituya, que siga la licitación del último cubeto. Además, debemos hacer el tratamiento de lixiviados. Estas son dos cosas que tienen que hacerse desde el día uno. Cierre ambiental del INGA, que incluirán estos dos elementos, construcción del cubeto y tratamiento de lixiviados. Número dos, al mismo tiempo, construir la segunda obra más importante de Quito. Si la primera es del metro, la segunda es del complejo ambiental de la ciudad. Necesitamos, ¿va a haber un relleno sanitario? Sí, pero tiene que ser de mucha menor dimensión. ¿Por qué? Porque vamos a generar menos basura, ojalá sí, pero sobre todo porque vamos a aprovechar la basura que estemos generando. Compostaje, reciclaje, generación de electricidad serán parte de este complejo ambiental. No dudaré en que tengamos las principales y las firmas más importantes del mundo asesorándonos en este sentido. Lo segundo y lo tercero que habla de estas lógicas de optimizaciones es que hay que cambiar la forma de gestión de algunas empresas. No puede ser que entonces, si vamos a lanzarnos al reto de del reciclaje, que ya se hace en casa, la empresa no adapte su modelo de gestión para que eso suceda. Así que esto lo haremos así. Su última pregunta, el transporte. Estamos invitando a una reunión el 15 de julio para que hagamos el gran pacto, si cabe, el gran acuerdo de del transporte de Quito, de cómo vamos a tener movilidad segura y sostenible. Aquí hay una buena noticia. Tenemos el plan maestro de movilidad. Y esto es una buena noticia, ¿por qué? Porque no hay que inventarse en este momento el agua tibia. Hay que implementar el plan maestro de movilidad con este orden de prioridad que fue planteado en nuestra campaña. Primero, transporte público seguro y de calidad. Es necesario que el transporte público le brinde rapidez, pero también seguridad a quienes viajan en él. Es necesario que el transporte público sea sostenible, por lo tanto, de manera paulatina nos iremos pasando a buses eléctricos. Tenemos que hacer la compra para el trole, por ejemplo, de buses eléctricos. Este es un tema fundamental. Segundo, peatones. Y esto supone una intervención más de obra pública. No puede ser que las calles estén pensadas para los autos, no para los peatones. Este es un elemento fundamental. No retrocederé un centímetro en lo avanzado respecto, por ejemplo, a temas de fomento de medios de transporte alternativos, bicicleta, scooter, sino que buscaremos de manera ordenada y de manera pacífica seguir aumentando una ciudad que tiene que trabajar de forma sostenible. Voy a pedir que ustedes me acompañen también mucho en eso. Tenemos que hablarnos claro y decirnos la verdad. No podemos controlar el tráfico de Quito si seguimos comprando autos en esta ciudad al ritmo que lo venimos haciendo. El año anterior fue venta récord del sector automotriz de autos en Quito. Pero mañana cualquiera se va a poder comprar un auto, pero no lo va a poder sacar de su garaje. Porque la cantidad ya de carros en una ciudad con restricción física evidentemente supone que nosotros fomentemos el transporte particular, el transporte público, y hagamos, donde tendremos un fuerte proyecto de inversión, un sistema inteligente de gestión de tráfico. No puede ser que tengamos semáforos que no estén coordinados, no puede ser que tengamos funcionarios que son susceptibles de corrupción. Estamos hablando de que ojalá puedan tener estas cámaras en los propios uniformes de los agentes metropolitanos de tránsito para que al menos con tecnología mejoremos un poco la velocidad en la que estamos transitando en Quito.
Muchas gracias, Pavel. A continuación vamos a escuchar a Araí Vega de Diario La Hora, por favor. Buenos días, señor alcalde. Quisiera preguntarle, entre las secretarías con las que ya se ha reunido, usted dijo ya 68 entidades, 41 que habían tenido reuniones, ¿cuáles ve usted como las más complejas, las que tienen mayores problemas? Y segundo, creo que en la primera pregunta de mi compañera no nos quedó claro si al ingresar usted a la alcaldía va a detener la operación del metro hasta que en octubre pueda ser 100% funcional o cuál sería la estrategia. Primero, tal vez esto es importante, ¿no? A mí no me verá haciendo anuncios irresponsables, por eso me cuido hasta no tener esta reunión con todas las partes, ¿sí? Opciones. Una opción es suspendamos estas pruebas y cerrado el metro terminemos de afinar los últimos detalles. Esa es una opción. La otra es, porque ya se está moviendo gente, esto también es lo real, ¿sí? La otra es que mantengamos esa forma de operación, pero les aceleremos y conectemos mejor las partes, porque están en el mundo perfecto para el país de los pretextos. No es mi culpa, es del otro que no ha terminado. No es mi culpa, es que no me han pasado esto. Y esto yo no voy a permitir. No voy a permitir que escondamos mediocridad en responsabilizarles a los otros. Por lo tanto, tengo que solventar eso. Entonces, no le puedo dar en este momento claridad respecto a eso. Tenemos las dos opciones, o parar toda la actividad y dedicarnos tiempo completo a terminar de afinar los detalles, o seguir en el modelo actual, que es mantener estas pruebas, porque yo quiero que lo llamemos así. Lo que sí tengo claro es que para mí el Metro de Quito no podrá ser inaugurado plenamente más allá del último trimestre de este año. Las fiestas de Quito son una fecha emblemática y me he puesto de acuerdo. Yo creo que hay buena voluntad de las partes, digámoslo también, hay buena voluntad de las partes. Pero así como hay buena voluntad, también hay frontalidad, porque si no estamos y no están en condiciones de administrar el metro, tendremos que pasar ya a otras decisiones. Nadie quiere llegar a ese punto, queremos que funcione y funcione bien el Metro de Quito, así que eso le daré detalles en las primeras informaciones que tengamos sobre el ámbito de movilidad. Mire, Quito tiene pésimas administraciones de las tres últimas. Yo no he cambiado de parecer sobre esto, ¿sí? Ahora, también soy claro de que muchas veces penalizamos y criticamos a lo público sin beneficio de inventario. También tenemos buenos funcionarios y buenas funcionarias en el municipio de Quito. Desestimulados, eso sí. Sin orientación, eso sí. Sin liderazgo, eso sí. Así que nosotros sabemos que tenemos una materia prima con la que podemos trabajar y podemos trabajar bien, pero vamos entonces a tener el liderazgo del caso para que pongamos en la calidad en la que necesitan estar todas las secretarías. Puntos que sí he encontrado complicados. La EMOP, por decirle algo, nos da la sensación que no responde a la rectoría de la Secretaría de Movilidad. Encontramos unas secretarías débiles en la rectoría de su política, por eso he planteado. Así que yo creo que toda la administración, desde mi punto de vista, estas tres últimas no han sido la que Quito necesita. Tenemos a nivel individual, sí, funcionarios que se ve que están haciendo su trabajo, pero sobre todo yo llegaré, porque ahí permítame decir una cosa que es importante. Por ejemplo, plan de carrera. Y claro, el estatuto orgánico es fundamental para iniciar el plan de carrera, pero tenemos que también estimular de la forma debida a que el funcionario municipal trabaje bien. Y esto supone no prejuzgar al funcionario municipal, porque también nos hemos acostumbrado a que lo público per se ya es corrupto, per se es vago, per se es ineficiente. No, tenemos funcionarios importantes. Y aquí permítame terminar esta pregunta al menos con este tema. ¿Queremos un funcionario público eficiente? Contribuyan ustedes también a que eso suceda. ¿Queremos una administración transparente? Tienen mi total compromiso. Estoy dispuesto a extirpar a los funcionarios públicos, que estén dispuestos a recibir coimas, así como le exijo al sector privado, que extirpe los operadores privados que estén dispuestos a ofrecer esas coimas. Si queremos combatir la corrupción es desde adentro y desde afuera. Por lo tanto, en el compromiso de la transparencia, le invito a quiteños y quiteñas que vayamos juntos. Muchas gracias, Pavel. A continuación vamos con Fernanda Calispa de Identidad TV del Valle de los Chillos. Señor alcalde, muy buenos días. Justamente como representante de los medios de comunicación del Valle de los Chillos y como moradora también del Valle de los Chillos, siempre nos hemos visto de menos por parte de las municipalidades.
Lo que sí me gustaría saber es qué tipo de trabajo, justamente en su administración, con el equipo de trabajo que el día de hoy nos ha presentado, va a realizar para fortalecer y para solventar absolutamente todas las necesidades que tenemos en las 33 parroquias rurales, ¿no? Por ejemplo, en el Valle de los Chillos se formó hace un tiempo una junta cívica que estaba pensando, que estaba planteando a la comunidad el tema de una posible cantonización de las 6 parroquias, por justamente esta falta de gestión. Quisiéramos saber cuál va a ser su trabajo justamente para nosotros, para la ruralidad. Muchas gracias y un saludo para todas las 33 parroquias. Mire, primero vamos con esta parte última. Yo me pensaría dos veces es que esa es una opción real. Cuidado y el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Por lo tanto, yo al menos respeto las opiniones, pero no soy partidario de una suerte de cantonización y parcelación de Quito. Este es un tema bonito para decirlo, complejo para operativizarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las obras que hoy se han hecho para la ciudad? Por poner un ejemplo, aeropuerto de Quito, ¿sí? Porque no puede ser que quien se quiera escindir empiece de cero. Va a ser partícipe de las deudas generadas por ejemplo, la Ruta Viva o el aeropuerto. Entonces, no es un tema fácil, ¿no? Yo creo que más bien aquí lo que tenemos es una potencialidad en pensar a Quito como una ciudad-región. Eso es lo que deberíamos trabajar. Segundo, no puede estar disociado lo urbano de lo rural. Y yo me comprometí en campaña que estén plenamente conectados. Los problemas urbanos del día de hoy son problemas mal resueltos de la ruralidad del día de ayer. Si yo no tengo política que atienda el campo, la ciudad, el campo, para que, por ejemplo, tengamos más seguridad alimentaria en la ciudad, voy a provocar una migración de los sectores rurales a la capital de la, digamos, a los sectores urbanos de la capital de la República. Y ahí estamos ampliando los problemas. El día de ayer tuvimos una interesante reunión, yo creo que esto habla de lo que vamos a ya empezar a trabajar con la prefecta de Pichincha y el viceprefecto, poniéndonos de acuerdo en la agenda económica y productiva para la provincia, por ejemplo, y la ciudad. Ahí la relación de lo que se produzca a nivel rural para que se consuma a nivel urbano es fundamental. Ahí proyectos como nuevos centros de transferencia, tanto en el norte como el de sur, mercados de transferencia, es fundamental. Los mecanismos de cooperación, la sede que hay que hacerle a la zona económica de desarrollo especial, donde seguramente será un hub que sea en lo logístico muy importante para la exportación de productos. En este momento Pichincha tiene, recuerden ustedes, es un gran exportador de flores, pero necesitamos producir para nuestra propia seguridad alimentaria y para otros productos no tradicionales. El caso de el aguacate, por ejemplo, ¿no es cierto?, y algunos otros que ya se están produciendo. Además, veamos la conexión de estos elementos. Su pregunta es fundamental. Por mucho tiempo no se inauguró un canal de riego en Pichincha. La prefecta Paola Pavón lo pudo hacer. Esto significa que hoy tenemos 12.000 nuevas hectáreas, 12.000 nuevas hectáreas que tienen que empezar a producir. Esas 12.000 nuevas hectáreas produciendo tienen que alimentar el mercado de Quito y tienen que ser exportadas, muchas de ellas, desde el aeropuerto de Quito. Estas conexiones lógicas, pero que no se han hecho, son parte de lo que haremos para el trabajo en las 33 parroquias rurales y un tema fundamental para mercados y para parroquias rurales. Diego Martínez ya está en análisis de eso. De los recursos que nos quedan, estamos pensando en generar un fondo para las 33 parroquias rurales y para los 34 mercados para darles ese fondo y que puedan suplir sus principales necesidades y que sean más recursos que se sumen a las transferencias del gobierno central para atender problemas en la ruralidad. Muchas gracias, Pavel. Gracias, Fernanda. A continuación, vamos con Jonathan Machado, de Primicias. Buenos días, autoridades. Dos consultas. Usted ha planteado dos opciones para el metro, continuar o parar. ¿Por cuál se inclina usted? Si bien no está tomada la decisión, ¿por cuál se inclina usted? Y la otra, en una entrevista que tuvimos cuando fue electo, había mencionado de la posibilidad del pico y placa hacerlo en hoy no circula en todo el día. ¿Ya tomó una decisión sobre esto? ¿Todavía está en análisis? ¿Y si se va a concretar? Voy con la segunda, que es, digamos, ambas son de respuestas rápidas. Respecto al pico y placa todo el día, tenemos un plan maestro de movilidad y este plan maestro de movilidad tiene pendiente que desarrollemos preguntas como esas. No es lo que a mí se me ocurra, sino lo que la técnica diga. Por lo tanto, es muy probable que extendamos un trabajo de parte de ese plan maestro de movilidad que conteste la pregunta del pico y placa, si todo el día o solamente unas horas. Nuevamente las opciones. Mire, yo creo que la opción, además de esto, tenemos que acompañarlo de la opinión ciudadana. Si usted revisa encuestas en este momento, la mayoría de la opinión ciudadana va para que el pico y placa sea de todo el día. Pero al mismo tiempo,
debemos considerar que en algunos casos alguien tiene una emergencia que tiene que ser atendida en ese día. Por lo tanto, podemos trabajar un mecanismo donde avancemos a todo el día, pero se puede habilitar con un cobro o un pago de parte del ciudadano, es decir, por tal emergencia, el martes que me toca a mí la restricción total, sí puedo salir. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto también es una cosa que alimenta los recursos para una movilidad sostenible. Para que lleguemos a ese punto, hay un tema fundamental, que Quito ya lo debe hacer, que es la famosa tercera placa. Todos nuestros autos deberían tener ya un chip para que sea mucho más fácil tareas de control, ¿sí? Fíjese lo que pasa. Y Quito, yo les pido a Quito que miremos al mundo, hacia arriba. Quito se va a volver a codear con Bogotá, con Lima, con Londres, con Estados Unidos, con Nueva York, ¿no es cierto?, con las capitales del mundo. ¿Qué sucede en otras capitales del mundo? Usted tiene un chip y en ese chip tiene que decir, por ejemplo, si acaso entrar a las 10 de la mañana a un auto privado al centro de Quito, a las 12 de la, al centro de Quito, que cautiza más, acaso no es susceptible, por ejemplo, de un pequeño peaje. ¿Sí? Hay que pensar en estas cosas, insisto, ¿no? Porque no podemos nosotros tener una política inconsistente. Si queremos estimular el uso, por ejemplo, del metro, tiene que ser inteligente la combinación de cosas que alguno al menos le haga pensar. Todos pueden utilizar sus autos y lo pueden hacer de manera perfectamente posible. Pero al menos debemos hacerle pensar a la ciudadanía si acaso no es mejor que al centro de Quito hoy me vaya en metro, ¿no es cierto?, en vez de irme en auto privado, ¿sí? Eso respecto al tema del pico y placa, por lo tanto, lo responderemos. La segunda pregunta no es muy fácil de ser contestada y la respuesta directa es tengo que coordinar, entre otras, con la Contraloría General del Estado, ¿sí?, y eventualmente poner sobre la mesa una suerte de renegociación de los términos contractuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted me dice, ¿qué va a hacer? Una opción es suspender la operación del metro. Pero si suspendemos la operación del metro, se está generando una factura, ¿no es cierto?, contractual con los operadores. Entonces, mal podríamos nosotros suspender eso teniendo que por el otro lado hacer una retribución. Ahí debemos tener un asocio con la Contraloría para que nos dé una vía de solución también. Si vamos a, porque si, por ejemplo, llegáramos a decidir que lo vamos a cerrar 2 meses, deberíamos ponernos todos de acuerdo para no pagar esos 2 meses. Si eventualmente vamos a decidir que vamos a estar funcionando una parte, el 60, el 40% del tiempo, ¿acaso no hay que, habrá que discutir si tenemos que pagar un 40% de la factura? Por lo tanto, más allá de mi propia voluntad, ¿no es cierto?, es el acuerdo que tengamos con las partes, entre ellas el órgano de control de cuentas. Muchas gracias, Pavel. Gracias a Jonathan. Vamos con Daniela Moina, de Expreso Extra. Señor alcalde, buenos días. Primero, no tenemos directores de la Agencia Metropolitana de Tránsito ni del IMP. No sé qué personas van a estar al frente. Y segundo, usted dijo que no confiaba en los datos que le habían entregado del municipio saliente. ¿Quiere decir usted que le están ocultando información? ¿Hay algún, bueno, no sé, algo chueco, digamos, por ahí, que no es una información confiable? Nos falta información para que nosotros le demos claridad a ustedes. Por ejemplo, ¿cuál es el saldo en cajas que está quedando? Pero como nosotros sí sabemos de finanzas públicas, no hacemos la pregunta global. El saldo en cajas tiene que ser contrastado, ¿no es cierto?, contrastado con eventuales anticipos, ¿no es cierto?, mirar toda una parte global. Entonces nos han dado respuestas muy parciales. A este punto no quiero yo caer en el tiempo de que nos están dando información errónea, pero sí quiero ser enfático de que tenemos información incompleta. Cuando tenga la información incompleta, le podré decir si acaso fue real lo que nos dijeron o ha habido información que no responda a la realidad. Pero en este momento, si usted me pregunta si la información es falsa o es incompleta, yo le digo es incompleta. Después le podré decir si es verdadera o falsa, justamente cuando la pueda completar. Lo primero. Lo segundo, mire, en este orden, ¿no? Terminamos esta reunión y empiezo reuniones con cada secretaría para que ya podamos ir afinando el equipo en todos los frentes. Lo voy a decir en términos futbolísticos. La lista de convocados ya está completa. Lo que estamos definiendo es la alineación final, ¿no? Porque en algún caso, me invento, puede ser que tengamos un perfil que sea mejor para Engirs que para Emaseo, y son estas cosas que ya entraremos en el detalle. Además, tomando en consideración que nosotros tomamos posesión del cargo el día 14.
Lo podrán ver, seguramente lo verán en nuestras redes sociales. Yo quisiera ir terminando ya con esto, que a pesar de que entremos el día 14, nuestro trabajo en la transición ha sido sin descanso desde el día 1. Nos hemos reunido 41 de las 63 entidades. En términos de colectivos, de ciudadanía, no ha habido sector con el que no nos reunamos, pero también me valgo de este medio para decir, es evidente y tengo conciencia de que nos faltan muchos otros sectores, ¿sí? Nos ha faltado, porque además también hay una, y yo estoy muy contento con la expectativa que se ha planteado sobre la nueva administración de la ciudad. También estoy nervioso, porque esa administración supone compromisos conjuntos. Quiero valerme de estos últimos minutos para decirles lo siguiente, por ejemplo, ya debe ser que tengo lleno el tercer o cuarto cuaderno con quejas, reclamos, problemas y peticiones. Y hasta ahora no tengo completas dos páginas con compromisos ciudadanos. Tengan ustedes claridad, esto no será simplemente de tener un mago con una varita mágica, ¿no es cierto?, unos magos y magas con unas varitas mágicas que solventemos todos los problemas. Esto es también con ustedes, codo a codo, que no nos suelten la mano, que la expectativa sea de avance conjunto. Nosotros lo dijimos desde el día uno, no es el alcalde, es la fuerza de todos los quiteños y de todas las quiteñas lo que hará y lo que permitirá que Quito renazca. Quiero decirles que desde el día de hoy... Desde el día de hoy, insisto, a 4 días de que tomemos posesión del cargo, ya estamos dando esos resultados. Estamos presentando un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo tiene clara. Además, vamos a tener un alcalde que aquí ponga las prioridades. Un alcalde que aquí ponga el liderazgo del caso para que las cosas se implementen. Aquí los compañeros y compañeras, por ejemplo, todos llegan con iniciativas brillantes a ser amalgamadas, ¿no es cierto?, en un proyecto de ciudad. Esto no va a ser una cuestión de islas donde haya dispersión en la gestión municipal, sino de 4 o 5 propósitos como están en nuestros ejes de campaña en los que avancemos de manera decidida. No solamente me he reunido con las entidades municipales, con actores sociales. He levantado expectativas de inversión en esta ciudad aquí, pero también lo he hecho, como fue el caso de la visita a Medellín, de la visita a Buenos Aires, de la visita a Nueva York, al Consejo de las Américas. Quien estuvo antes que el alcalde de Quito entrante, fue el presidente Alberto Fernández de Argentina y el presidente Gustavo Petro de Colombia. Para que ustedes vean, ¿no es cierto?, incluso a los foros que nos han invitado, porque hemos hablado de un portafolio de inversiones, de un inventario de inversiones de 6.000 millones de dólares, y vamos a impulsar la mayoría de ellos. ¿Por qué los vamos a impulsar? Porque aproximadamente cada 30.000 dólares de inversión estamos generando una fuente de trabajo, y debemos tenerlo claro. Por ejemplo, vamos a combatir a la seguridad, vamos a combatir a la inseguridad, no armando a la gente, sino desarmando a la delincuencia, pero sobre todo armando de oportunidades a la ciudadanía, que es lo que tenemos que hacer. Con trabajo, con igualdad, con equidad, con justicia, es que vamos a lograr esa seguridad. No con lo otro, no con la polarización, no con el odio, no con la vendetta, no con esta lógica de que entonces salve si quien pueda. Fíjense en estos ejemplos concretos. En el tema del libre porte, lo que estamos diciendo es salves en los que tienen armas. O en el tema de que ahora bajamos el pico y placa, ¿no es cierto?, a solamente una hora en la tarde. ¿Cuál es el mensaje? Que lo que nos está preocupando es la seguridad del que tiene carro. Y el que sale, y la estudiante mujer que sale de la Facultad de Administración de la Universidad Central a las 10 de la noche y tiene que a oscuras irse a una parada, ¿ella sí no nos interesa? Ahí cabe, digamos, ahí tiene un sentido que bajemos las horas del pico y placa. Esta volverá a ser una ciudad de inclusión para todos y para todas. Y por eso, para finalizar, les decía... Les ofrecí una cosa, por ejemplo, en campaña. Nuestro gabinete iba a tener al menos 50% de hombres, 50% de mujeres. Hoy, este gabinete en las secretarías tiene 60% de valiosas mujeres, ¿no es cierto?, inteligentes y trabajadoras, 40% de valiosos hombres, inteligentes y trabajadores también. Muchas gracias, Pavel. Para finalizar, voy a pedirles que hagamos 2 fotitos. Se van... para trabajar en los barrios, pero hay una falencia dentro de
la Secretaría. El ejemplo, una camioneta tiene $300 mensuales para el combustible, se les acabó al 20 días. Ya no pueden salir los técnicos a seguir conformando los comités de los barrios, porque no tienen el que desplazarse. Si le parece, para no romper mucho el protocolo, contesto eso, porque tenemos la respuesta. En materia de seguridad, vamos a equipar videovigilancia, alarmas comunitarias. Soy, y creo que su pregunta va por ahí, de aquellos que cree que la alarma comunitaria sin el barrio organizado no sirve de nada. Como a su vez, barrio organizado sin alarma comunitaria, por ejemplo, no sirve de nada. Hemos quedado un acuerdo y vamos a tener un importante evento de seguridad organizado con el propio Ministerio y la Policía Nacional. Se incorporan 1.126 policías a final de mayo al Distrito Metropolitano. Nosotros hemos entregado las motocicletas del caso, el municipio me refiero, y a la ciudad. Quedan 180 que también las vamos a entregar. Vamos a hacer una nueva dotación de material logístico, entre ellos motocicletas. Nos hemos comprometido que si tenemos que adecuar, porque mire, aquí tenemos... Es una pirámide con tres partes, ¿no es cierto? El municipio, la Policía Nacional y la comunidad. Ahí cobra sentido que la UPCA esté a punto, digamos, que esté bien mantenida y que tengamos en todos los casos comités barriales. Quito tenía 1.200 comités barriales de seguridad. En la época del alcalde Rodas se eliminaron porque creían que una organización política hacía proselitismo. Desde ahí una barbaridad, porque debilitaron la organización social para el combate a la delincuencia. Nosotros vamos a restituir eso, pero al mismo tiempo seremos enérgicos en decirle al gobierno nacional que no puede seguir acumulando reservas de $9 mil millones cuando la policía casi tiene una mano adelante para pedir de favor motocicletas. Antes de esa foto, yo quisiera terminar simplemente con algo que creo que es fundamental. Miren, vamos a hacer obra pública, vamos a construir igualdad, vamos a construir equidad, vamos a abrir oportunidades, pero necesitamos de manera obligatoria recuperar el sentido de orgullo de esta ciudad. Les quiero pedir que en estos 4 años, además todas las mañanas de bendecir a su familia, se digan también todos juntos que Quito renace, porque eso es lo que vamos a hacer en estos 4 años. ¡Que viva Quito! Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Les pido que se queden, por favor, en el lugar, que vamos a hacer unas fotos. Y aprovecho, antes de que se retiren, a los colegas. A los colegas de los medios de comunicación, para invitarles de este domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional Sucre a la posesión de Pavel Muñoz como nuevo alcalde de Quito. Y además... Y además le recordamos a todas y todos los compañeros que nos acompañan que en los exteriores tenemos una carpa blanca de atención ciudadana en las que estaremos receptando absolutamente todas las inquietudes, las demandas que tengan. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y Quito renace.